¡Excepto Patronum! No, Harry, esto es imposible. No doy una. Vamos, Ron, no te desanimes. Así menos vas a lograrlo. Esto necesita de tus recuerdos felices. Pero es que ahora no recuerdo ninguno. Piensa en tu familia, en los litros de helado que comimos hace rato, en tus hermanos, en Ginny. Ja, creo que eso sería un recuerdo feliz para ti. Ya basta, no me molestes con eso. Mejor inténtalo de nuevo. Ok, aquí voy. ¡Expecto Patronum! ¿Desde cuándo los Patronus tienen forma de niñita pelirroja? Ella no es para nada un Patronus. Se ve bastante real. ¿Estás bien? ¡Ay, mi cabeza! Creo que estoy un poco mareada. Di muchas vueltas en ese túnel. ¡Qué bueno que no tengo ganas de...! Lo siento mucho, chicos. Estoy muy apenada por lo que pasó. No te preocupes. Una vez me hicieron un encantamiento de babosas y vomité cosas peores que lo que acabamos de ver. ¿Ahora sí te sientes bien? Sí, perfecto. ¿Ya nos puedes decir qué te pasó? Bueno, primero, ¿quién eres? Sí, creo que fue muy descortés. Mi nombre es Chamoy y vengo de Ciudad Destroyer. ¿Ciudad qué? ¿Eso está en Londres? ¿Es una ciudad de mundo muggle? No, jamás lo había escuchado. Y mucho menos un nombre como ese. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué lugar es este? Yo soy Harry y él es mi mejor amigo Ron. Y esto es Hogwarts, la escuela de magia y hechicería. ¡Wow! Entonces ustedes pueden ayudarme a volver a casa. Comprobado, Destroyer no está en Londres. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí? Mis amigas y yo caímos en un portal mágico que nos llevó a la tierra de los trolls. ¿Trolls? ¡Esas criaturas son horrendas! ¡Torpes, gigantes y horrendas! ¡Dijiste horrenda dos veces! Sí, porque son muy horrendas. Casi matan a una amiga en el primer año. Pues a nosotros nos ayudaron mucho. Y al contrario, son pequeñitos y de muchos colores. Ellos nos dijeron que había muchos portales que nos enviarían a casa o que nos podrían enviar a otro lugar. Y por lo visto a mí me trajeron aquí. No sé dónde están mis amigas y tampoco mi Casimerito. ¿Casimeritos? ¿Qué les pasa a ustedes de la Ciudad Destroyer con esos nombres? ¿Alguno de ustedes se llama Calabaza? No, lo más cercano a eso sería Chico Zapote. No, ya sí, déjalo. Solo dinos tus amigos y con eso te entendemos. Por favor, chicos, ayúdenme a encontrarlos. Usen su magia para saber dónde están y regresarnos a casa. Claro, Chamoy. Nosotros te ayudaremos a encontrarlos. Pero Harry, si no logré hacer un Patronus, ¿tú crees que voy a poder encontrar a los amigos de Chamoy que viven en quién sabe dónde? Tranquilo, Ron. Como siempre, Hermione nos puede ayudar en esto. Tienes razón. No te preocupes, Chamoy. Nosotros te ayudaremos a encontrar a tu amigo Calabacín y todos los demás. ¡Gracias, chicos! Bien, vamos con la experta en hechizos. ¡Magnífico! ¡Esta biblioteca es excelsa! Apenas entramos a la biblioteca ya suena como Hermione. Seguro se van a caer bien. Lo siento, es que es nueva, alumna de intercambio. Y hay que enseñarle la escuela. Ya saben, para que se sienta en confianza. Ya, perdón. Es por este lado, casi siempre se sienta acá. Por supuesto, lo sabía. Los efectos de la mandrágora varían dependiendo su estado de ánimo. ¿Hermione? Un momento. Y por eso les ponen música para calmar sus nervios, claro. ¿Hermione? ¡Que un momento! Y así se disminuyen sus enojos. ¡Hermione! ¿Qué? Uy, lo siento. Ya saben que me molesta que me interrumpan en mis horas de estudio. Sí, te entiendo. Yo también lo odio. ¿Verdad que sí? Por fin alguien que me entiende. Por eso vengo aquí, porque sé que ustedes nunca se paran en la biblioteca. ¡Claro que sí! ¿Seguro? Solo cuando son exámenes. Y solo los difíciles. Pero nos dijiste que podíamos interrumpirte cuando fuera algo importante. Sí, pero no cuenta como importante que pierdas tu almuerzo o no encuentres tu calcetín derecho. Te dije que son los gnomos los que se llevan mis calcetines. Algunos piensan que se los comen las lavadoras. ¿Y esos monstruos de dónde vienen? Las lavadoras no son ningún monstruo. Es una máquina para los muggles. No, es para la ropa. No. Los muggles son gente sin magia. Un momento, tú no eres de aquí, ¿verdad? No, yo soy Chamoy y vengo de Ciudad Destroyer.
Llegué aquí después de caer en un portal mágico. ¡Guau! Eso sí es noticia. ¿Ves? Te lo dijimos. Es importante. Y tú pensando en calcetines. Pues no sería la primera vez que lo haces. Hermione, ¿sabes algo sobre portales? Necesitamos ayudar a Chamoy a volver a casa. Y a encontrar a mis amigas y a mi casimerito. ¿Así que hay más de una de ustedes en Hogwarts? No lo creo, esos portales te envían donde se les da la gana. Nosotros primero caímos en el mundo de los trolls. ¿Trolls? ¡Qué miedo! Sí, es lo mismo que yo le dije. Pero ellos fueron buenos y nos dijeron que los portales son la única manera de volver a casa. Pero que podrían enviarnos a cualquier lugar. Yo estoy aquí, pero ellas pueden estar quizá en Timbuktu o en algún palacio chino. ¿Lo ves, Hermione? Tenemos que ayudarla, pero no sabemos nada sobre portales. Jamás hemos hablado de eso en clase. Creo que eso se debe a que no se trata de magia creada por magos, sino por la misma naturaleza. Creo que lo leí en algún libro. Ven, recuerdo que está por acá. ¡Hey! ¡Miren! ¡Una área de libros de Quidditch! Ay, lo siento de nuevo. Nunca me imaginé que hubiera libros sobre eso. Pues si vinieras más seguido a estudiar, te darías cuenta que hay libros de todo. Y todos muy interesantes. Estoy fascinada con esta biblioteca. Me parece que eres muy afortunada, Hermione, por tener todo esto cuando quieras. Sí, esta biblioteca es maravillosa. Lástima que no todos piensan así. Uy, sí, mi, nananá. Lo tengo, la magia en el mundo. A este libro no lo han sacado en años. Se los dije, la magia natural casi nunca se estudia. Parecía que ya estaba extinta. Con tanto deterioro del medio ambiente, pensaron que este tipo de magia se había destruido también. ¡Chin! ¡Ahí viene Snape! Hay que esconder a Chamoy, no puede verla aquí. ¡Ay, mi cabeza! No, aquí no cabe. Lo olvidaba, traigo en mi mochila la capa invisible. Ten, tápate con esto. Esto no va a ser suficiente para... ¡Silencio! Me dijeron que había mucho ruido y desorden en la biblioteca. Y no pude imaginar que fuera alguien más que Harry Potter y sus amiguitos. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos estudiando. ¿No es obvio? Esta es la biblioteca. ¿Ustedes estudiando? No me hagas reír, Potter. ¿Esto es posible? ¿Ese profesor está aquí y no ve? ¡Es en serio! Ellos me pidieron ayuda con la materia de... ¿Encantamiento? ¡Sí, esa! ¿Y se puede saber qué hacen en la estantería de libros sobre magia natural? Es que aquí está más calladito, casi no hay ruido ni... ¡Sí! ¿Qué fue eso? Sonó algo por allá. ¡Chin! ¡Ya me descubrió! No, ahí no hay nada. Fui yo. Es que estos libros están llenos de polvo y me dan alergia. ¡Achú! Hágase un lado, señorita Granger. ¡Revélate! Una vez más se salvaron, Potter. Pero lo más seguro es que no tengan más suerte la próxima vez. ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¿Y Chamoy? ¿Dónde está? ¿Cómo es que no la encontró? Chamoy, ¿dónde estás? ¿Ya se fue? Sí, ya se fue. ¿Chamoy? ¿Cómo? Ah, muy simple. Solo me moví al pasillo de al lado. Si hubiera revisado ahí, entonces sí hubiéramos estado muertos. Oye, esta capa está genial. Yo quiero una. ¿Dónde se consigue? Lo siento, es única. Será mejor que vayamos al bosque a revisar el libro. Pero hay que llegar separados. Primero debo pasar por algo. Toma, Harry. Lleva tú el libro. Tú mejor quédate debajo de la capa para salir de aquí sin levantar sospechas. ¿Por qué siempre tienes que tardar tanto, Hermione? ¿Qué tanto hacen las mujeres? Pues, depende. Quizá fue arreglarse o buscar otro libro. Pero por lo poco que la conozco, creo que sería el libro. No se ve que se arregle mucho su cabello. ¿Y no la viste en el primer año? Jamás se peinaba. Lo siento, chicos. Me demoré por encontrar esto. Pensé que la clase de adivinación no te gustaba. Y sigue sin gustarme, pero aprendí que las bolas mágicas no solo funcionan para adivinar el futuro, sino que también son buenos transmisores. Así que quizá podamos hacer contacto con alguna de sus amigas. Hermione, esa es una gran idea. ¡Gracias! ¿Lo ves, Ron? Leer no fue ningún tiempo perdido.
Te la daré por buena en esta ocasión. Nosotros encontramos en el libro que los portales están prácticamente extintos, que cada vez es más raro encontrarlos en el mundo muggle. Era donde se utilizaban más porque en el mundo mágico no era necesario, ya que tenemos las chimeneas o los transportadores. Hay una manera de generarlos, si es que no se encuentra uno natural. Se trata de fuertes concentraciones de energía que solo la Tierra puede generar, así que o encontramos uno o estamos perdidos. Pero tú dijiste que había una forma de generar uno. Sí, pero dice que los falsos portales son inestables y además no pone la receta para hacerlo. Seguramente eso debe estar en alguno de los libros de la sección prohibida. Habrá que revisarla. Por ahora, usemos la bola de cristal para tratar de encontrar a alguien. Sí, creo que sería bueno comenzar por ahí. Ojo de Anubis, hoja de té, déjanos ver más allá del bien. ¡Ese es mi casimerito! ¿Dónde está? No lo sé, parece que está en un lugar de... ¡De bombones! Ese no parece ningún lugar que conozcamos. ¡Chivatita! ¡No te preocupes! ¡No tengas miedo! ¡Yo voy a ir por ti! Pues a mí no me parece que esté muy asustada. ¿Se la está pasando bien? ¡Tengo que ir por ella! ¡Por favor, díganme cómo llego ahí! ¡Miren! ¡La imagen está cambiando! ¡Ahora se ve! ¡No, Chivatita! ¡No te vayas! ¡Espera! ¿Esa es una niña? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Parece que esta vez sí funcionó. ¿Qué? ¿Esa es Birria? Sí, soy yo. Sí, los espíritus saben mi nombre. No, ¿cuál es espíritu? Soy yo, Chamoy. No, yo no soy Chamoy, soy Birria. ¿Birria, me escuchas? Sí, espíritu, habla conmigo. Dime, ¿cuánto sacaré en matemáticas? ¿Crees que ahora sí gane el dinerito del raspadito? Birria, escúchame. Soy yo, Chamoy. Estoy en un mundo mágico. Todas caímos a un portal que estaba en la maleta de Very Nice. Tienes que ayudarnos a volver a casa. ¿Chamoy? Sí, soy yo. Por favor, ayúdanos. ¿Chamoy? ¿Chamoy? ¿Sigues ahí? Sí, aquí estoy. ¡Birria! ¡Pide ayuda! La bola mágica que intenta conectar está fuera del área de servicio. Inténtelo más tarde. ¡No puede ser! ¡Era Chamoy! ¡Wow! Todo mundo las daba por perdidas. Entonces, si ella está bien, seguro todas las demás también. Tengo que encontrar a alguien que me ayude a traerlas de vuelta. Espero que alguien me crea que las encontré con mi bola de cristal.